Con esto ya acabamos los tailing que asignamos y, como les dije, llévense este librito que está maravilloso. Aquí tiene la verajá de los hijos, la verajá que se les da a los hijos cada Erev Shabbat, y hay una verajá especial que se les da a los hijos en Erev Yom Kippur. Para esta parte, para la parte de la verajá de los hijos, qué más bonito que lo escuchemos de la voz de un niño. Quiero invitar a mi querido Mordejai Kandel. Vamos a tomar un aplauso para él. Ha preparado una canción especial. La verajá que se le da a los niños es principalmente Birkato Anim, más un texto que se aumenta antes, que hace poquito Dios Bar Mitzvah hizo. Él mismo grabó una canción muy bonita de Birkato Anim. Él mismo es Cohen. Entonces nos va a dar de todo corazón esta verajá, esta canción de Birkato Anim. Vamos a concentrarnos y a pedirle a Kadosh Baruj Hu por el bienestar de nuestros hijos, que nosotros mismos les podamos dar siempre esta verajá. Yeah.
ir cerrando, vean aquí en el libro, en la página 7, tenemos la berajá que se les dice cada Shabbat a los hijos e hijas. Generalmente se acostumbra al terminar el kiddush, a los hijos se les dice Yetzimeja Elohim, que Efraim y Minashem, que sean como estas dos tribus de Am Israel. Después de Birkat Kohanim, que escuchamos tan bonita de Mordejai, a las hijas se les dice Yesimej, Elohim, Kesara, Rivka, Rachel, Elia. Y Birkat Kohanim. Al final hay unos pesukim muy bonitos que es muy recomendable decirles a nuestros hijos cada Shabbat, que es para evitar el Ayin Hara, el mal de ojo. Se le dice a nuestros hijos a Malach, a Goel, Elohim, Korra, etcétera, el pasuk, que sean como los peces dentro de la tierra. Ustedes saben, en Erev Kippur, víspera de Kippur, o sea el martes, hay una mitzvah de comer. ¿Les gustó esta mitzvah, no? Una mitzvah de comer mucho. El único día que es mitzvah de la Torah, el Shabbat es mitzvah comer, el Yom Tov, pero es de los jajamim lo establecer. La Torah dice que el Yom, en víspera de Kippur, me aere barrere, así dice el pasuk. Que es, así como es mitzvah ayunar en Kippur, es mitzvah comer en víspera de Kippur. Uno debe comer mucho, comer bien. Aparte de la segurata mapseger, previa segura. ¿Saben que es muy bueno comer en Kippur? Dice el Ben Ishchai, comer pescado. ¿Por qué es bueno comer pescado? Por dos motivos. Número uno, porque el pescado representa berajá. Berajá para los hijos, los pescados tienen, los peces tienen muchas crías. Para una embarazada es bueno comer pescado en el Kippur para que Bezrat Hashem salga todo bien. Y por otro motivo, ¿por qué? Porque protege y salva del aina, del mal de ojo. ¿Cómo decimos en el pasuk al final? Beyidgul arroz bekerebaritz, que se multipliquen como los peces dentro de la tierra. ¿Por qué los peces no les recae el aina? Porque los peces están abajo del agua y no están expuestos al ojo humano. Pero al final, volteen la hoja en la página 8 y esto es lo principal que quiero que todas sepan. En la página 8 está la berajá para los hijos, se dice una vez al año, en víspera de Kippur. Es una berajá larga, una berajá larga que hay que tomarse el tiempo para decirla. Pero papá, yo tengo 7 hijos, me va a tardar una hora. Vale la pena. Vale la pena que formes a tus hijos uno por uno, te sientes y les digas esta berajá, víspera de Kippur, antes de prender las velas de Yom HaKippurim, antes de ir al Knis a escuchar el Kalnidre, es importante que papá y mamá, cada uno le demos esta bendición a nuestros hijos, incluso hijos casados. Es exclusiva para los hijos que se dice en Erev Kippur. Please, llévense este pequeño librito y este año digamos esta berajá especial. Esta berajá hace milagros con los hijos. Se estableció por medio de Megubalim que el que la dice con concentración y con mucha cabaná, estos hijos tienen una neshama, un alma especial y mucha espiritualidad. Por lo tanto, vamos a darnos el tiempo para decir esta berajá. Y para esta parte quiero invitar a dos niños que nos van a acompañar para la última parte. Quiero invitar a Víctor, a Sael y a Shlomo Askenazi. Un aplauso para ellos. Nos van a acompañar en esta última parte que es berajá para los hijos.
hicieron muy bien. Aparte, están contentos porque perdieron clase. Pero les agradecemos mucho por haber venido. Este es un momento muy especial, el cual vamos a abrir las puertas del Ojal. Actual en la que me encuentro.
dejaste pasar, Dios, yo lo acepto para bien, no tengo quejas, aún lo que se me hizo difícil, y Hashem Imloch, tú reinarás. Acepto de antemano todo lo que me mandes en este año 5780 que comienza. No me quejaré, voy a recibir todo lo que venga de ti con amor y cariño, porque todo lo que viene de un padre hacia un hijo siempre es bueno. Vamos a decir el paso de Hashem Melech.
pueden pasar en la parte de afuera. Un enlace. A decir, un enlace.